Eguerdion guztioi. Señora Uriarte, en el último mes hemos tenido conocimiento de que en las escuelas públicas se ha realizado una prueba diagnóstica con documentación a complementar por los niños y niñas con preguntas diseñadas desde una concepción de familia tradicional y heteropatriarcal. ¿Cuáles son las medidas que el Gobierno vasco adoptará para asegurar la retirada de esa documentación, el diseño e implantación de una documentación que no sea discriminatoria hacia niños, niñas y sus familias en el ámbito de la educación? Eskerrik asko, Arana Andrea. Juntas, te pedimos información sobre tu padre y tu madre. En el caso de que tu familia esté formada por dos padres o dos madres, deberás responderlas teniendo en cuenta tu situación familiar. Por supuesto, aquí los niños y niñas que conviven con abuelos o con otras personas adultas a su cargo no están totalmente excluidas. El texto sigue. Por ejemplo, si tienes dos padres, la información sobre el primero deberás hacerla en las preguntas donde pone padre, evidente, y sobre el segundo padre en las preguntas donde pone madre. Que tengamos circulando este documento por las escuelas es realmente grave, señora Uriarte, muy grave. El mensaje es claro. Lo normal es tener padre y madre. Si no es así, tú, niño o niña, lo tienes que tener en cuenta y meter con calzador a tu familia para responderle de forma adecuada. Simbólicamente, para los niños y las niñas es una interpelación, es un cuestionamiento y un aviso sobre lo que significa todavía hoy salir del modelo familiar impuesto por el machismo y la discriminación. Tienes que adaptarte, tienes que simular que tienes una familia normal, gravísimo. Esta iniciativa, esta pregunta, precisamente, se realiza con el ánimo de visibilizar las prácticas institucionales que todavía hoy vulneran los derechos de las personas trans, la población LGTBI y de las familias homoparentales y de la sociedad en su conjunto. Y, por supuesto, de los niños y niñas, como ciudadanas en pleno derecho y con un estatus jurídico específico para su atención y protección, que en este caso no solo no ven reconocida su modelo de familia, sino que se les solicita que complementen el mismo adaptando su realidad familiar al modelo tradicional y heteropatriarcal que subyace en el documento. En el capítulo 1 de la Ley de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia se establecen entre sus derechos básicos el libre y pleno desarrollo de la personalidad y el derecho a la igualdad. Esto no se cumple. El ámbito de la educación es clave para el impulso y promoción de nuevos principios y valores en la sociedad, también para la socialización de los niños y niñas en espacios libres de discriminación por motivos de orientación sexual, identidad de género o de los diversos arreglos familiares. Mire usted, como ya sabe, el servicio Berdindu, denominado Berdindu Eskolak, brinda asesoramiento y formación al profesorado en centros educativos con interés por trabajar la diversidad sexual y de género y problemáticas de discriminación LGTBI. También ofrece apoyo técnico y formación básica personalizada al profesorado en centros con interés por integrar la perspectiva de la diversidad sexual y de género en su proyecto educativo o curricular. Con el ánimo de mejorar las políticas que deben asegurar los derechos de la población LGTBI, como establece la ley, también, porque es ético de justicia social, debemos señalar que tanto la prestación inicial del servicio como en esta segunda línea de trabajo nos llama la atención que la propuesta esté dirigida a los centros con interés. Entendemos que el ejercicio y cumplimiento de los derechos no tienen que depender de la voluntad de los profesionales de un centro educativo, que deja en manos de la sensibilidad de las personas individuales el acceso a los mismos. Genera condiciones de desigualdad entre los centros educativos y los niños lo sufren. Consideramos que los derechos deben garantizarse a través de una política institucional clara y coherente con nuestra normativa, que reduzca al máximo la discrecionalidad y la presencia en las aulas de creencias o principios individuales que sean contrarios a los mismos. Es responsabilidad del Gobierno vasco y del Departamento de Educación la retirada inmediata de la documentación que hemos mencionado, porque mantener esta documentación es negar la posibilidad a niños y a niñas de familias homoparentales u otros modelos familiares a rellenar un documento en el que se le vean reconocidas sus familias. Esto significa negar, cuestionar de forma tácita e invisibilizar a su familia, es decir, una vulneración de sus derechos. Es que ricas.